tardes, me da gusto poder acompañarte a ti y a todo el auditorio de Milenio Televisión. Como siempre, tenemos listo el reporte del pronóstico del tiempo. Les comento primero que nada las condiciones en la imagen de satélite. Nubosidad media y alta, estado generando un cielo medio nublado en partes del noroeste del país, asociado a una de las ramas de la corriente en chorro y a los restos de un sistema frontal. Este sistema tiende a ir disipándose durante las próximas 48 horas, pero vienen cambios importantes hacia el norte y noreste del país por la llegada de un frente frío ártico. Ya se mantiene afectando buena parte de Texas, especialmente hacia el norte, con nubosidad densa, lluvias generalizadas, incluso nevadas o aguanieve en algunos sectores, por supuesto viento fuerte del norte y un descenso muy marcado en las temperaturas. Este frente frío comienza a avanzar hacia el sur para este inicio de semana, estará afectando estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con un fuerte descenso en la temperatura, nubosidad y lluvias, así es que hay que tenerlo muy en cuenta. Observamos el paso de este sistema frontal a través de la región noreste para este inicio de semana y sería lo más relevante en cuanto a la imagen de satélite. Hablando ahora de los detalles para la Ciudad de México el día de hoy. Estaremos alcanzando un valor máximo cercano a los 27 grados centígrados. El cielo va a continuar totalmente soleado lo que resta de este domingo. Para este inicio de semana, esperamos condiciones de cielo medio nublado o con nubosidad variable ya en el transcurso de la tarde. Se abre la posibilidad de algún chubasco aislado para que lo tome en cuenta. 12 de mínima, la máxima se mantiene alcanzando cerca de los 27. Mientras que para martes y miércoles, el cielo soleado va a estar dominando. Ya se descarta la precipitación, desciende un poquito el termómetro, mínimas de 9 a 10 grados y los valores máximos que estarán en el rango de los 25 a los 26 en el transcurso de la tarde. En la ciudad de Monterrey, hoy un ambiente cálido va a estar dominando, 32 de temperatura máxima, continuamos con un cielo parcialmente soleado, pero para este inicio de semana vienen los cambios importantes por la llegada de este sistema frontal. Empieza a bajar el termómetro, alcanzamos 20 grados de máxima, después de ahí, ya en el transcurso de la tarde o noche, la temperatura va a estar oscilando entre los 5 y los 6 grados centígrados, con un cielo cerrado y lluvias de forma ocasional, y al menos esta posibilidad de lluvia también se mantiene latente para el martes, con un cielo cerrado y baja aún más la temperatura, 4 de mínima y 8 que no rebasamos en el transcurso de la tarde, esto para la ciudad de Monterrey. En Guadalajara, 7.30 las temperaturas para hoy. El cielo continúa totalmente soleado, soleado también para lunes, martes y miércoles y prácticamente no tendremos cambio en cuanto al termómetro se refiere, 29, 30 grados las temperaturas máximas en el transcurso de las tardes de los próximos días. Hacia el noreste del país, mucha atención, más bien hacia el sur del país, el día de hoy continuamos con un tiempo muy estable, el cielo soleado va a continuar dominando en Oaxaca, 14.29, 10.27 Tlaxcala, también en Querétaro alcanzando 30 grados centígrados, hacia las playas del Pacífico, soleado, Huatulco, Acapulco, Guatanejo, también hacia el área de Manzanillo. Vamos con temperaturas desde los 29 hasta los 32 o los 33 en el transcurso de esta tarde. 31 para León, el día de hoy con un cielo soleado. Para este inicio de semana se mantienen estas mismas condiciones. Abundante sol con temperaturas que estarán alcanzando cerca de los 31 en el transcurso de la tarde. Para Puebla, 27 grados de temperatura máxima. El día de hoy se descarta la lluvia. Va a continuar dominando un cielo totalmente soleado. Sin embargo, para este inicio de semana hay posibilidad de algún chubasco de forma aislada por la tarde o por la noche. 26 grados de temperatura máxima. El martes ya se descarta la precipitación. Estaremos alcanzando cerca de los 24 y va a dominar un cielo libre de nubosidad ya para el martes. Nos vamos ahora a los detalles del noreste del territorio nacional. Le comento, el día de hoy un ambiente cálido va a estar dominando, sin duda alguna, cielo parcialmente soleado en Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, 32 a 33 las temperaturas máximas. Mañana vienen los cambios importantes, empieza a bajar la temperatura, incrementar la nubosidad, situación que ya está vigente el día de hoy hacia el sur de Texas, Houston y San Antonio. Después de alcanzar temperaturas máximas de 27 a 28 grados, ha ido bajando el termómetro y la temperatura mínima para esta tarde se puede estar reportando entre los 6 y los 7 grados centígrados. Es mi reporte del estado y pronóstico del tiempo, Magda. Regresamos contigo del otro lado del estudio. Que siga empezando excelente tarde.